Marcelino, bueno, pues de hecho, pues acá la temporada, ¿no? Hacer un balance, ¿qué podemos hablar de un balance esta temporada? Cuando tú dices termina la temporada, el balance siento que es buenas secas. Si bien es cierto, en la segunda oportunidad mejoramos bastante, el equipo se vio mucho mejor, más sólido, más contundente, recibiendo menos goles, pero no logramos la meta final, que era el calificar. Por eso te decía que es un torneo buenas secas, pero bueno, esto también apenas comienza, ¿no? Es el primer año de un proyecto a 3 años. Y bueno, esperemos que todo esto que pasó en estos torneos, tomar la experiencia y efectivamente venir renovado para el siguiente torneo. Marcelino, viene el rompefilas, ¿no? Bueno, se cortan filas y ¿cuándo regresa el equipo, no? Bueno, ahorita no tenemos fecha todavía, estamos hablando de la tercera semana de junio, que será lo más probable para que dé tiempo para la pretemporada. Es la fecha que estamos, digo, sin tenerla definida todavía, que puede ser eso, la primera de julio. También todo depende mucho de cuándo arranque el torneo. ¿Quién se va? ¿Quién vuelve? ¿Quién se queda, Marcelino? Bueno, todavía no está decidido, tenemos que hacer todavía un análisis completo. También hay que recordar que dependemos mucho que algunos jugadores que de alguna manera nos pueden interesar, pertenecen a equipos de primera división, tendrán que reportarse y también ver si quedan libres para volverlos a tomar. Entonces, en base a eso, pues también habrá movimientos, muchos o no, dependiendo mucho de eso, ¿no?